Tico Man nos va a contar de... Y atragantándose al mismo tiempo. Tragando racio. Hoy sí detecté que eran 10 chicas pelirrojas. Es que estaban hablando de eso en el chat, Geeko, y dije, ah, bueno, ¿para qué vamos a desperdiciar un buen tema? ¿Qué es eso? ¿Para qué va a desperdiciar el trabajo de los Geekos que me han ayudado con el Ligen 10 hoy? No voy a desperdiciar el trabajo y me ahorraron un montón. Por cierto, esta segunda vez que hacemos Ligen 10 de pelirrojas. Ya habíamos hecho uno hace... Bueno, habíamos... suena a banda de mariachis, pero... Es equipo, es equipo. Como buen jefe, el trabajo de equipo y el interno que subió el video. bueno. Entonces... Pero estas son otras 10 pelirrojas, porque hay un vergo. No sé si se han dado cuenta. La número 1, Nami de One Piece. Uy, se apagó esto. Ella, pues, es la de la tripulación de Luffy. Ahí un poquito. Mira, eso es cabal. La imagen que puse. Desarrolló un montón. El inicio de la serie y cómo está saliendo ahorita. Y como que el mar le hace bien. No. Desarrollaron el personaje, Tico Man. Eso es lo que pasó. Eso es desarrollo de la trama. Desarrollo de la trama. Acuérdate que las ostras son afrodisíacas, entonces. Ah, sí, mira. Es que ese aire marino es bueno para el organismo. Entonces, creció en muchos lugares. Hace crecer las... En muchos lugares, porque viajan a muchos lugares, ¿no? Sí. Entonces, sí, ella es la segunda de la tripulación que se une a Luffy. Es la navegante y es la que mantiene a raya todo el resto de... Le dieron vitaminas y le cambiaron el talco por... Vitamina T. Le cambiaron el talco por... Oh, my. No, el nombre científico no quise decirlo completo porque... O sea, lo inflaron. La número 2, la doctora Dana Scully. Ahí está, la Dana Scully. Solo que está en sombra, así que no se le ve mucho el pelo rojo. Ahí sí que nunca le vi yo atractivo. Ah, que no viste el piloto cuando ella sospecha que le han puesto un chip y llega al cuarto de hotel de Mulder. Creo que me han implantado algo. Se le pone en ropa interior. No, pero ahorita te lo implanto, mi amor. Espérate, yo te injerto un alienígena. Te lo voy a reempujar de este lado. Si querés cabezones grises, ya tengo un vergo. Y después nada. De tanta oportunidad perdida, Fox Mulder, el Duchovny, se fue a hacer mejor la serie de Californication. Que el nombre lo trajo. Ahí se quitó las ganas. Mira, esta, deja ver, la raptaron en la temporada 2, desarrolló cáncer en la temporada 4, dijeron que era infértil en la temporada 5, quedó embarazada en la temporada 7, después estaba casada con Mulder y después no, y después sí, después. Estaba embarazada en la vida real también. Es que la sacaron de la serie en la temporada 2 porque estaba embarazada, entonces inventaron que la habían abducido, pero ya, estuvo. La número 3, la favorita de Brito Man, Caitlin Fairchild. De la serie Gen 13. Oh, amor. Ella es la hija de Alex Fairchild y media hermana de la Freefall. ¿No sabías? No me acordaba. Ajá, no. Es cierto. Y la Freefall. La Roxy, la que tiene el mechoncito. Esa que está el de la esquina super inferior. No me acuerdo de eso. Mierda, ¿quién era vos? Una señora. Ajá. Una maitra. Que, era la que las cuidaba. Es que había un. Ella estaba en un complejo secreto del gobierno donde tenían gente con poderes. Uh-huh. Y esta era como la enfermera con acento alemán. Ella era así como la Frau. Y después salió de directora de Hogwarts. Era la directora de Matilda. ¿Cómo se llama? La Miss Bull, no sé qué. Ah, también. Ella solo de directora. Sí. Solo esos roles le dan. Entonces esta cabal. Normalmente es la versión original, porque ahorita en la última creo que es rubia otra vez. No, es que ella siempre fue pelirroja. Me refiero a hoy que la han relanzado en DC. También pelirroja. Okay. Bueno, por lo menos el New 52 era pelirroja. Okay. Ahorita... Ah, que era una niña. Sí. Sí, pelirroja. Okay. La número 4, Vilma Picapiedra. Vilma Traca. Vilma Traca. esta, deja ver. La esposa de Pedro Picapiedra. Eran perlotas. Piedras. Cuando estuvieran mal de dinero, vendían a babosa. Una que vendieron. No, es que ella se las vendió y no se da cuenta que se las cambió por unas pones.
No, la onda es que esta se basó en Alice Cramden de la serie Honeymooners, que era. Ah. Era cabal, la esposa. Era similar en aspecto. Que le aguantaba todo. Pero fíjate que los Picapiedra, ella fue la primera. La primera. De las primeras parejas, no sé si la primera, que compartían cama. Entiendo que fue la primera. No, parece que hubo una antes. A ver. Pero compartían cama con el esposo y que eso era. Oh, online, o sea. No salían haciendo nada, pero se bebía el dormitorio y era una cama. Pues siempre estaban casados. Fue el primer personaje animado embarazado que tuvo una niña. Cuando Pedro se hace taxista. Se está llevando a la mamá. A ver. La número 5, Willow Rosenberg de Buffy. La Willow. El apellido Rosenberg significa un vergo de rosas. En alemán. Entonces. One time at Bandcamp. La Bandcamp. Esa es la famosa de Bandcamp. Y la de How I Met Your Mother. También. Y después de esa serie andaba anunciando. Era como la maestra de ceremonia, modelo de los Penn and Teller. De veras. Hay una serie de Penn and Teller donde Surprises o algo así se llama. Donde llegan magos a meterse a hacer trucos. Uh-huh. Entonces ellos dicen, ah, qué vergüenza tu truco. Y esta era la presentadora, ah, fulanito, que viene aquí. Ah, no sabía. No, era para Stompos. Mí un descenso. Stompos era la cosa que Stompos. Es que mira, yo creo que esta de. Después de Buffy, uh-huh. Tuvo la suerte de tener otra serie que pegó. Sí. Ya de ahí para allá, olvídate. Ya hiciste lo suficiente en la vida. Andate. Por hobby estaba trabajando. Bien, bueno, porque el Ángel le pasó lo mismo. Tuvo después su serie Ángel y Borena. Después salió en Bones. En Bones. O sea, y esa cambió totalmente. No está todavía Bones. Esa, fue casi. Eso duró pero fue bastante tiempo. Duró. Boners. La número 6. La favorita de Britomán. Mary Jane Watson. Todas son mis favoritas. Ahí está, mira, la progresión de artista. John Romita Sr., Todd McFarlane, Scott Campbell, que hoy. Y el hijo John Romita. Ahí pueden ver cuál es mi odio. Comparada la tercera de en medio, la segunda, perdón. No sé. El papá revolcándose en la tumba con el hijo que has hecho con mi personaje. Sí, mira, no jodas. Bueno, se parece un montón a como la dibujada del papá. No sí, pero mal dibujada. Fea. Sí, mal dibujada. Y también McFarlane. La hacía bien trompuda, te digo. McFarlane, o sea, es el segundo. El segundo, sí. Sí, no, el tercero, el de Campbell. Scott Campbell, puta, es que ese, mira. Pues sí, ese. O sea, cuando mejoró, porque si te acordás, el de la Fairchild todavía estaba el que sacó el que le hacía las extremidades como demasiado largas, unas proporciones bien raras. Creo que en Danger Girl ya era. Ahí empezaba a mejorar. Pero. Y la gran pregunta, ¿por qué en live action no la sacan pelirroja? O sea, es. Sí, la Kristen Dust. Sí, desgraciadamente la peor que ha salido, pero era pelirroja. Y la pelirroja. Otra era Gwen Stacy, no era Mary Jane. Deja ver. La número. ¿Y la Zendaya? Para no. Bueno, no sabes. Sí, las cortinas son igual que. Bueno. Súper guapa la chava, pero no es pelirroja. Deja ver. La. ¿Qué íbamos? 7. Es la viuda negra. La viuda. Esta es Natasha Romanova. Salió primera vez en Tales of Suspense número 52 en abril de 1964. Era enemiga de Iron Man, que se seduce a Hawkeye para que se vaya a enfrentar al tipo con armadura super tecnológica con rayos y todo. Ya está. Vean el geeko video. Pero después hace buena, se hace gente de S.H.I.E.L.D. y miembro de los Avengers. Y después hace un. Arrasa con todos los Avengers porque anduvo con Hawkeye, con el Winter Soldier, con el Red Guardian, con Daredevil, con Hércules. Que una revolcadita al Iron Man se la pegó. Alguna, tal vez, sí. Uh-huh. ¿Quién quita? Más que era la viuda. Mira, y en las películas le cambiaba el color del pelo como el viento. De repente salía más rubia. Ah, sí, pero acuérdate que cuando era rubia era porque estaba fugitiva. The Shield. No, las estaba, primeras películas eran. Estaba disfrazada. Estaba disfrazada. Nadie la reconoce. Nadie la reconoce. Sí. Pero en los cómics sí es pelirroja. O sea, por lo menos aparenta. Sí, sí, sí. No, a mí sí me consta que no es natural. Yo te pregunto. Quería que. Estaba haciendo conversación con el público. Para llenar tiempo. Sí, sí. Estos videos tan cortos de 10 minutos. Sí, sí, sí. Media hora después. Número 8. Azúcar Langley, Saw You. Ahí la pusieron en el chat. ¡Ese Ana! Yo siempre la vi rubia, fíjate. Fíjate que ahí depende bastante del artista. Sí encontré varios artes y también de la serie. Donde se veía más castaño.
Es que el traje es el rojizo con seguro. Cuando y más que ella es alemana, ¿no? Es medio alemana, medio japonesa, porque es Asuka Langley Soryu. Ella es la piloto de... Sorullo. 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 La, ah, pues sí, es la Sorullo. Unidad 2 de los EVAs. Y va. Ella, pues... ¡Maldita! Sí. Pero tenía frío, fíjate, algo me dice que no sé por qué creo que tenía frío. En pero parte. Obviamente como piloto de EVA tiene que tener unos traumas horribles. Eso que la mamá tuvo un accidente en el desarrollo del EVA. La olvida básicamente. O sea, sufre un daño psicológico que la olvidas que tiene su hija. Y tiene una muñeca que trata a la muñeca como la hija. Y ignora a la... Pero el EVA tiene la... Eventualmente se suicida la mamá y como que el alma se le injertan. Porque el EVA la reconoce como su hija. Por eso solo ella lo puede manejar. Deja ver la número 9. Para algo que tiene ya 50 años de existencia. El 9, Jessica Rabbit. Que despertó, aceleró la pubertad de muchos niños en esas épocas. Vamos a ver Roger Rabbit. Sí, mamá. Tengo dudas, mamá. Y el papá todo incómodo en la silla. Sí, mamá, tenemos que volver a ver. Hay que verlo otra vez, no le entendí. Papi, muy complicada duda. La trama. Tengo dudas, papá. Mira, en el libro en el cual se basó la película, que se llama Who Censored Roger Rabbit, uh-huh. Esta caballera actriz de caricatura, pero ya había dejado a Roger por otro... por un productor. Por un burro. Por un productor de las películas esas de caricatura. Y era más así como que más interesada en el dinero, ¿sí? Uh-huh. Porque avanzó porque tenía más pisto el otro. Y por culpa de dejarlo, Roger fue el que mató al muerto de ese libro. O sea, que la película cambiaron. O sea, sí era. En la película sí, ella era devota a Roger y todo eso. Y sospechaban de ella, pero después obviamente no. Y la número 10, la favorita de Brito Man. Red Mónica de Battle Chasers. Ahí está con sus atributos y su gran trama. Buenos ángulos, buenos ángulos. Fíjate que yo ahí tengo esperándome los cómics nuevos, el 10, 11 y 12, que supuestamente terminan la... Otros 20 años y salen. Pero... No, allá ya los publicaron. Ah, ya, okay. Pero ahí los tengo guardados. Y no lo he leído porque comencé a leer el primero. Y es otro artista. Es otro artista. Pero ¿qué tal el arte? No sabes. No se le pone a la par. El arte es bueno, pero no a este nivel. Pero cuando me comencé a leerlo, no lo terminé de leer porque me di cuenta que no me acuerdo nada en qué quedaron los primeros. Tengo que volverlo a leer. Sí, los tengo que volver a leer. La trama no está complicada. Battle Chasers de Joe Madureira. Tuvo problemas de entregar los cómics eternos. Se tardaba como 6 meses entre cómics, en promedio, porque entre el último, los últimos dos que salieron hace como 20 años, se tardó como año y medio. Después salió el 9 y de ahí 20 años y hasta ahorita acaban de salir el final de la historia. Nada que él está... ¿Y ya habrán terminado los tronos? No, pues sí, estoy bien. Con tal de que no me tarde más que el último libro. Que Aaron Martin. Es otro. Bueno, okay. All right, gracias. Algo me dice que si salís con ella tenés que saber cómo malabarear bien, porque si no podés. All right. Jugar baloncesto, pero...